Pues con muchas ganas, además porque tenemos que ganar esta y la siguiente para ganarle en puntos a la Cabana y poder pasarlas en la liga y quedar segundas. Aún no lo fuimos a ver, pero por lo que nos dijeron va a ser duro porque hay muy poco calado y se va a hacer dura en las vallas de fuera. Bueno, esta semana la verdad es que no muy bien. Tuvimos así algún problema en tanto a remada y no entrenamos muy bien, entonces a ver qué sale. Esperemos que salga algo mejor que los entrenos. Ben, cómodas, sin perder a, como se pudo ver, sin perder a costumbre de ganar. Bueno, contentas con el resultado también. Siempre, a primera regata no, pero avanzando un poquillo a regatas, siendo que fueron pocas, ya nos vimos un puntillo por encima de las demás, entonces, yo creo que sí. Bueno, de cara a uno que ven, pues intentaremos volver a salir o barco, intentar volver a colarnos en Euskotren, a ver si puede ser. Éramos muy jóvenes para tanto nivel, pero creo que lo supimos afrontar bastante bien, con seriedad. Pues vamos a intentar que la bandera se quede aquí en Ferrol y remar lo mejor posible sin fallar ninguna palada, que es lo primordial, y hacer lo que se pueda. Un rival directo, Rianxo. De cara a los playoffs, pues por lo que hicimos la trainera, ascender. Sí, falta nos facía que levábamos aí unhas regatas que íbamos cara abaixo, non encontrábamos a remada, e hoxe parece que nos saliu un pouco mellor. Os entrenos foron un pouco duros, cambiamos un pouquinho a forma de traballar e parece que sí, que deu algo de resultado, vamos. Pois a verdad que o equipo, es que non é que fagamos un cambio se note ou fagas dous cambios se note, estamos todos igual e o equipo funciona con todos por igual, non é unha cosa que nos supoña unha variación nos postos. Para nosotros todo o que veña e todo o que está pasando é mellorar, e ningunha pega lle poño. O equipo traballou ben todo o ano, contentísimos porque sabemos que podemos estar aí, vamos, podemos estar aí. Seguir mellorando, seguir traballando con este bloque, a filosofía do club e eso, tirar cara arriba.
Bueno, nós preparamos a regata, era unha cousa que levábamos, era un obxectivo, intentar chegar ao nivel de Rianxo, xa que é un rival duro. Pero bueno, o noso obxectivo é disfrutar, Cabana tamén nos colleu, vimos o seu potencial na última regata, que é un rival digno, pero todo moi ben, a regata foi moi boa, sin queixa. Intentaremos ir a por todas, surge o que surge. So many sounds in your ears, dance here, dance there. Dragonfly by your feet.